Hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente. En este tutorial te muestro cómo elaborar esta pulsera o brazalete con piedras y decoraciones circulares con una base de alambre fácil y sencillo. Si te gustaría saberla cómo la elaboré, te invito a que sigas viendo el siguiente tutorial. Y si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte y hacerle clic en la campanita para que te lleguen notificaciones a tu correo cuando suba un nuevo video. También te invito a mi página de Facebook, que está como Lupita Cositas, y compartas con todos tus amigos. Este brazalete puede ser el acompañamiento de estos aretes que ya tengo aquí en el canal. Les voy a dejar el link al final del video para que pasen a verlo. Comenzamos. Para esta pulsera o brazalete vamos a necesitar 8 bolitas de este tipo, 8 cristales o piedritas de los colores que a ustedes más les guste, y alambre calibre número 20 y algunas pinzas. Vamos a comenzar acomodando nuestros circulitos y con nuestras piedritas. Tomamos nuestro alambre calibre número 20 sin cortarlo y colocamos el circulito primero y después la piedrita en medio de esta forma. Así nos tiene que quedar. Vamos a colocarlas todas en el alambre y ahorita les enseño cómo nos quedó. Ya que terminamos de colocar todas las piedritas en el alambre, vamos a medir lo que son 10 centímetros de la punta del alambre hacia la última bolita que pusimos, 10 centímetros hasta ahí, y de ahí vamos a medirle 2 centímetros y medio, y aquí en los 2 centímetros y medio vamos a hacer un doblez de esta forma. A doblar así. Ahora de ahí vamos a medir los 2 centímetros y medio. Colocamos, ok, 2 centímetros y medio, y aquí donde medimos el alambre que doblamos, que nos quedó de este lado, vamos a sujetarlo, vamos a darle una vuelta, le damos una vuelta más o menos así. Ahora aquí le vamos a hacer un tipo espiral, una vuelta completa, y de aquí vamos a hacer una espiral. Vamos a comenzar por hacer un ojito y ya de ahí, ya sea con la ayuda de nuestras pinzas, vamos a ir sosteniendo, girando el alambre, sosteniendo, girando, o con el dedo para no maltratarlo, y hacer un pequeño espiral. Ya que nos quedó, lo colocamos en esta parte, lo posicionamos ahí, en la parte de abajo. Y la puntita que nos quedó de este lado, lo único que vamos a hacer es doblarlo aquí, hacerle un pequeño doblez, porque va a ser nuestro ganchito, así hacia adelante. Y luego aquí en la punta le vamos a hacer otro doblecito así, sencillo. Este va a ser el gancho con el que vamos a atorar nuestra pulsera. Ya que terminamos de hacer el gancho, ahora sí vamos a recorrer todas nuestras piedritas y rueditas y vamos a medirle lo que son como 4 centímetros a partir después de la última piedrita que teníamos, 4 centímetros, y ahí cortamos el alambre. Ahora sí, en este alambre vamos a realizar lo que es el ojito para poder enganchar nuestra pulsera. Entonces comenzamos. Aquí va a ser dependiendo del tamaño que ustedes quieran. Yo lo voy a hacer de este tamaño, de mi pinza de punta redonda, y voy a realizar unos ojito doble. Para que tenga más fuerza. Así. Y ahora aquí con este lo voy a dar una vuelta. De lo que me sobra.
Así aplastamos muy bien y aquí nos quedó lo que es el ojito. Hay que asegurarlo bien para que no vaya a lastimar en la mano. Entonces ya que lo terminamos, ahora sí acomodamos nuestra pulsera y vamos a ver cómo la vamos a colocar. Hay que darle forma con la misma mano y ahí nos quedó el brochecito. Vamos a ponérnosla para que vean cómo queda. Y así nos quedó esta linda pulsera, fácil y sencilla. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete a este canal si eres nuevo y dale click en la campanita para que te lleguen notificaciones a tu correo cuando suba un nuevo video. También te invito a mi página de Facebook que está como Lupita Cositas y compartas con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.